Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo, iglesia. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes que ya está en este lugar? Con sus palmas fuertes al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están listos para regocijarse en la presencia del Señor? ¿Por qué no saluda a su vecino y le dice: ¿estás listo para alabar al Señor conmigo? ¿Has venido a alabar su nombre? ¿Tienes un corazón de agradecimiento en esta mañana? Oh, el Señor nos dio un día más de vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por protegernos al venir a tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos manos para alabarte. Gracias, Señor, por nuestra voz, para poder alzar nuestra voz y alabarte. Gracias, Señor, por nuestros pies, que podemos alabarte con una danza en esta mañana. Gracias, Señor, aunque no merecemos tanto, pero te damos gracias en esta mañana. Si está agradecido en esta mañana, ¿por qué no alza su voz? Oh, comience a alabar su nombre. El Señor ya está aquí. El Señor ya está aquí. Aleluya. Te alabamos, te alabamos. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Cuánto se regocijó en su corazón en esta mañana? David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Nos hemos venido a regocijar en este lugar, vamos. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David danzaba.
alabando, sigue alabando ese nombre sobre todo nombre, ese nombre sin igual, ese nombre que puede cambiar tu situación, que puede cambiar tu problema en este día. Sigue alabando ese nombre. Yo necesito un encuentro con el amado, con el maestro en esta mañana. No sé tú, pero yo necesito un toque de su presencia. ¿Por qué no le alabas? Te invito a que levantes tus manos en esta mañana en rendición a Él. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, porque eres mi rey, eres mi todo. Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Yo necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí. Suena fuerte, Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Yo necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Oh, mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Toca.
cuando suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detener. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. ¡Cántase, hermano! No importa todo lo que cueste, nadie puede detenerte. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi ven. Tócame, lléname. El león está aquí y su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. ¿Por qué no se lo cantas en esta mañana? Yo sé que yo sirvo a un Dios que aunque no lo veo, pero yo siento su Espíritu Santo. Y yo sé que al instante cuando yo le hablo a Él, Él puede cambiar toda mi situación. Puede llenarme con su Santo Espíritu. ¿Por qué no se lo cantas en esta mañana? Mis ojos no te ven, mis ojos no te ven. Tú estás aquí. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí y su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerte. Aleluya, ¿por qué no le damos paso al Señor? Amén. Aleluya. Lo que siento es fácil. Un paso más fuerte al Señor. Aleluya. Voy a tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Thank you.
sus sobrinos, sobrinas, nietos, nietas. Amén. En este momento vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, y nuestros sugieres nos pueden ayudar aquí a pasar enfrente. Nuestros sugieres. ¿Quién le da honra al Señor por otro día de vida? Otro domingo que podemos estar aquí reunidos juntos. Amén, el Señor es bueno. Hacer esa ofrenda, esos diezmos, que Dios los multiplique, que los bendiga grandemente. En ese momento, porque ya se pone de pie, hermanos, continuamos con nuestro servicio. Es mi honor introducir a nuestro pastor de esta iglesia, Arturo Díaz. Ven con nosotros. Testing, testing, 1, 2. Amen. La paz de Cristo, hermanos. La mucha paz de Cristo. Amen. Nos sentimos muy alegres y contentos porque el Señor está aquí. Let me have more monitor, brother, por favor, no me oigo. Amen, gloria a Dios. Y todo es para la honra y la gloria del Señor. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Voltea a su vecino, salúdalo en el caluroso nombre de Jesucristo. Dile paz de Cristo, hermanos. Aleluya. I hear more keyboard than I hear myself, brother. I can't even hear myself. I just hear the keyboard. Glory to God. Praise the name of the Lord. Gloria a Dios. Siempre ha sido bueno con nosotros el Señor. Queremos felicitar a nuestro hermano, al hermano Raúl Fernández. Amen. Porque se cumplió años. Amen. Él tuvo una. Amen. Cumplió años. Amen. Gloria a Dios. Queremos felicitarlo. Amén, el Señor lo precedió con otro año de vida. Pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Todos juntos. Because he's been good to me.
Santo, bendito y dulce nombre, Señor, porque no hay otro nombre, aleluya, bajo los cielos, entre los hombres, que uno se puede salvar solamente en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y te damos toda la honra y la gloria hoy y para siempre, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que hay de hacer en nuestras vidas, aleluya, también en este culto. Y estamos seguros que tú vas a hacer grandes cosas en nuestras vidas como nos has hecho, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria por la oportunidad, Señor, de ser salvo en tu santo y bendito nombre. Aleluya, porque nosotros sabemos que tú nos salvaste a nosotros y no a uno mismo, en el nombre del Señor. Aleluya. Una vez más, gloria a Dios. Yo le alabaré. Aleluya. Y yo le alabaré. Agradecido con el Señor, alábalo. No me tiene que ver, no tiene que estar enojado conmigo. Alábalo, abre tu boca y alabarlo y glorificarlo porque Él lo merece. Sacó las tinieblas y me trajo a su luz admirable, y por eso estamos aquí en este día, solamente por la misericordia del Señor. Aleluya, por eso lo alabamos, hermanos. Aleluya, yo le alabo. Bendiga a cada uno de ustedes que han venido en este día tan especial, porque este es el día que ha hecho el Señor y vamos a glorificar y alzar el nombre del Señor, porque todos los días son buenos días.
Pueden decir amén. Todos los días, si estás en el Señor, todos los días son buenos días. Pueden decir amén. Antes no, pero ya después de entregar su vida al Señor, todos los días son buenos días. Pueden decir amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga. Aleluya. En este momento vamos a dejar este lugar a nuestro hermano Rubén López. Queremos que él pase y que nos predique lo que el Señor ha puesto en su corazón para nosotros. Hermano Rubén, gloria a Dios. I need a microphone, brother. Micrófono. Amen. ¿No tienen ahí? Gloria a Dios. Yo creo que no quieren, nos quieren dar micrófonos, ¿eh? Gloria a Dios. Oh, pues ahí está. Oh, él tiene el tuyo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos se sienten contentos, alegres esta mañana? Amén, amén, amén. Todos se miran bien. Todos se miran bien. Pero antes de empezar, estaba yo meditando y pensando cómo lo voy a hacer aquí, pero el Señor me dice, como dijo la alabanza, yo le alabaré. Yo le alabaré, y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Suceden cosas. Y por un momento, hermanos, por un momento, así como está de pie, levante sus manos y vamos a hacer una corta plática con el Señor. Amén. Señor Jesús, Padre mío, venimos una vez más delante de tu presencia, mi Señor. Venimos dándote gloria y honra. Te hemos alabado, te hemos glorificado tu nombre, Señor, pero ahora, esta mañana, necesitamos que tú me hables, Señor, que tú hables a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Háblame, Señor. Que tu siervo escucha, Señor. No hay amigo como tú, Señor. Te necesito esta mañana una vez más, Señor. Que tú cubras mi familia, mi hogar, mis hijos, Señor. Pon tu mano sobre nosotros esta mañana. Te vamos a dar toda la gloria, toda la honra a tu nombre, Señor Jesucristo, por lo que tú eres mi Señor. Aleluya. Por eso te alabo y te glorifico. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Así como están de pie, vamos a abrir la palabra de Dios. Tengo una escritura para nosotros esta mañana. Vamos al libro de Juan, capítulo 11. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Juan 11. Al libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Aleluya. El lunes por la mañana, este lunes que acaba de pasar, estaba yo meditando y primero era muy temprano en la mañana, era como las 3 de la mañana que había despertado para hablar con Dios. Quiero contarlo como mi amigo, porque cuando uno tiene un amigo, uno busca para hablar con él, para platicar con él, no nomás de las cosas buenas, también de las cosas malas. Y él está atento
porque es tu amigo. Él quiere escucharte. Yo me acuerdo antes de venir a Cristo, tenía unos amigos. No todos con que me juntaba eran mis amigos. Unos nomás cuando tenía dinero o cuando tenía drogas eran mis amigos. Pero le doy gracias a Dios cuando vine al conocimiento de Dios. Él sin yo tener nada, así me amó mi amigo. Aleluya. Y está atento cuando yo le hablo por las mañanas. Él está atento a mis necesidades. Aleluya. Y el lunes por la mañana le estaba diciendo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo? Señor, yo no sé la necesidad de tu pueblo, pero tú sí la sabes, Señor, y yo te necesito que tú me hables a mí. Amén. La palabra de Dios también habla en el libro de Éxodos, aleluya, capítulo 33, versículo 11, habla de Moisés, le hablaba al Señor como su amigo. Aleluya, cuando estaba allá por la montaña cuidando el ganado o cuidando el pueblo de Dios, él platicaba con Dios, y por eso él decía: el Señor es mi amigo, y se conocían como amigos. Amén. So, hoy en día yo quiero creer que yo quiero tener esa relación con el Señor. Es importante de que yo pueda escuchar su voz. Si hay una cosa en mi vida que yo necesito, es escuchar la voz de Dios. Aleluya. Muchos caminan sin saber para dónde van caminando. Nomás dicen: oh, yo estoy sirviendo a Dios. Fuiste a la iglesia, sí, ahora fui a la iglesia. Pero ¿qué era el propósito? ¿Por qué viniste a la casa de Dios? ¿Nomás para que te conozcan, para que sea quien eres? No, yo quiero venir para poder hablar con mi amigo, para tener una amistad con este gran Dios todopoderoso. Así la palabra de Dios habla, aleluya, de Lázaro. Tenía una amistad con el Señor. Aleluya. Estaba escudriñando, mirando, buscando para esto, y dice que Lázaro y sus hermanas habían sido un cuarto allí en la casa donde vivían, para cuando llegara su amigo el Señor a su casa, podré esperarlo, podés atenderlo. Esos son amigos. Aleluya. Y se conocían como un amigo. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. Aleluya. Así es. Muchos de nosotros en ocasiones, yo también antes de conocer a Cristo, decíamos: pues ya murió, ya se terminó su carrera, su caminar. Pero hermanos, nosotros en Cristo no morimos. Si solamente los en Cristo, nosotros dormimos. No estamos muertos, estamos dormidos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la gran dicha, ese es el privilegio que tenemos como cristianos. Aleluya, que un día va a venir nuestro Redentor por nosotros. Un día Él va a decir: Rubén, levántate donde estás entre los muertos, porque estoy dormido. Pero sus discípulos no conocían esto. Ellos decían: ¿cómo, Señor, vamos a ir a ese pueblo, a esa vecindad, si ya tiempo atrás nos agarraron a piedradas y no te quieren ver por allí, Señor? Pero el Señor la dice: pero es que yo menester de ir a ese pueblo, es menester que yo vaya a mirar a mi amigo Lázaro. Usted sabe, dice la palabra de Dios, hermanos, que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Pero la paga del pecado, ve cómo Satanás ha venido al pueblo de Dios a matar, a robar y a destruir. Pero Dios ha venido a darnos la vida eterna. Aleluya.
Por eso, hermanos, hay que estar atentos a la voz de Dios, a agarrarlos de la mano de Dios, porque el pecado solamente es los que lo retira de la presencia de Dios. He estado por las mañanas hablando con Dios, y el viernes por la madrugada le estaba hablando y diciendo: Señor, pero no, realmente no me has hablado, Señor. No me has dado mi mensaje que yo necesito el domingo. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, háblame, te necesito. Y por la madrugada me dice: te dije que la paga del pecado es muerte. Allí tenemos un pueblo que yo ha comprado con mi sangre, un pueblo que yo ha redimido con mi poder y con mi amor. Pero mi pueblo se ha cansado de servirme. Mi pueblo se ha cansado de buscar mi presencia. Creen que con unos cantitos me van a conformar. Aleluya, Dios quiere más de ti, hermano. Si tú supieras lo que Dios quiere en nuestra vida. Yo en ocasiones, hermanos, me dicen: hermano Rubén, ¿cómo se siente usted? ¿Sabe qué, hermano? Yo siempre les digo: yo soy el hombre más feliz de la faz de la tierra. Soy el hombre más feliz porque sé que tengo un amigo que se ama Jesucristo. Así como yo la hablo, aleluya, en las noches Él me habla a mi oído. Quiero que hagas esto. Sí, Señor, yo lo hago. Quiero que ayunes ahora. Sí, Señor, yo lo hago. Quiero que ores por esta persona. Sí, Señor. Y yo en ocasiones digo: pero Señor, ¿cómo la vas a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? No te preocupes, yo todo lo sé. Yo todo lo puedo. Yo todo lo sabo. Aleluya, aleluya. Así, cuando estas grandes mujeres, Marta y María, estaban llorando por su hermano Lázaro, que había, para ellas, había fracasado y había muerto. Pero el Señor dice: vamos a la ciudad, que mi siervo está dormido. Le dicen: pero Señor, tú dijiste que estaba muerto. Pero es que no me comprendes. Es que era mi hijo. Yo soy el de la vida eterna. Y Marta la dice: Señor, yo sé que un día Él se va a levantar de entre los muertos. Y el Señor la responde: Marta, Marta, si supieras, yo soy la resurrección y la vida. En que estés muerto, vivirás. Aleluya, y qué grande dicha es saber eso, hermano, porque si no, nuestra carrera al caminar con el Señor estuviera en vano. Pero no es en vano. Dios nos va a levantar de ahí donde estamos descansando un día, no muy lujano, pero Dios nos va a levantar. Él va a transformar nuestra mente, nuestro corazón, para un día estar en las nubes con Él. Aleluya, yo creí que iban a estar gozosos, contentos de que, aleluya, no es nomás estar aquí caminando. Oh, qué dicha se ha dicho. Pero le dice el Señor: vamos a la ciudad, quiero ver a mi amigo Lázaro. Muchos creemos que ya se murió, ya se acabó, ya su fin, ya terminó. Pero hermanos, no es así. No es así. Estaremos retirados por un momento, pero sabemos de que un día Dios nos va a hablar otra vez más. Aleluya. Pero qué grande dicha ha sido cuando digan: mi hija un día va a decir: ¿quién es tu padre? Mi hija va a decir: mi padre era un predicador ahí en Family Life Center. Allí él me crió en las cosas de Dios. Mi padre me enseñó, me educó para servir a Dios. Y no decir: mi padre era un borracho, mi padre era un drogadicto. Dios cambió mi vida.
Dios transformó mi vida. Aleluya. Dios es mi amigo. Siempre camina conmigo donde quiera que yo vaya. Por eso yo me siento contento y alegre, porque yo sé a quién estoy sirviendo esta mañana. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Pero ¿quién dijo que Dios se ha retirado? Dios hizo una promesa, Dios cumple su palabra. Dios no es como nosotros. Oh, se me olvidó. Oh, discúlpeme. No, Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios no se retrasa en su palabra. Aleluya. Si hubieras estado aquí, era el propósito de Dios para los que no lo conocían, para que vieran su poder. Aleluya. Su dominio, su autoridad. Aleluya. Entre amigos. Era su deber que él se retirara por un poco. Y dicen: pero Señor, ¿por qué no corriste a la ayuda de tu amigo Lázaro? ¿Por qué no te fuiste? Porque dice la palabra de Dios que Dios esperó 2 días más donde él estaba, porque Dios sabía que a su presencia, aleluya, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará a la presencia del Señor Jesucristo. No hay nada, no hay un problema muy grande que mi Cristo no pueda resolver esta mañana. No hay una enfermedad muy grande en tu vida que Dios no pueda sanarte. No hay algo que te quiera cautivar en la mente. La mente es la engañadora del hombre y el corazón, pero Dios está aquí esta mañana para liberarte. Vuelvo un poquito atrás. Le dije: Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo diga? ¿Qué quieres lo que yo hable? El viernes por la madrugada me dice el Señor: mi pueblo se las ha olvidado donde yo los ha sacado. Se han conformado con poquita alabanza. Se han conformado con eso. Pero hermano, Dios tiene mucho más que darte que tú que pedirle. Él tiene mucho más. Aleluya. Porque por la paga del pecado, Satanás a nuestros hijos, muchos de nuestros hijos, Satanás los ha atado. Nos ha cegado la vista, que no pueden ver espiritualmente. No pueden, están cautivos por la culpa del Satanás, por el pecado. Pero Dios ha venido para liberarte, para sanarte esta mañana. Yo hasta ahorita, pastor, puedo decir: gracias, Señor, que mis hijas están aquí en el coro de la iglesia alabándote, glorificándote. Gracias, Señor. Pero sin embargo, eso no me para de pedirle a Dios por los hijos de mis hermanos, por las hijas de mis hermanas. Aleluya. Porque sus padres conocen esta grande verdad de la palabra de Dios. Esta palabra es la que tiene la vida eterna. Esta palabra. Uno como yo, tenemos la grande dicha de andar en diferentes iglesias. Escogí esa manera de caminar para el Señor como evangelista. So ando en diferentes iglesias y veo diferentes cosas en muchas iglesias. Veo que mucha gente ya dice: porque has perdido su primer amor. Aleluya. Cuando uno está noviando
con una mujer. Uno quiere nomás verla cada semana, cada día si es posible. Aleluya. Y cuando dice la hermanita, no, pues ahora no puedo salir, o ahora necesito trabajar, ahora no puedo. Y el varón de Dios se queda, ay, ¿cómo es que no puedes? Yo quiero verte, sal, ve a la tienda, haz algo, nomás para verte. O yo estoy en la antigüita. Yo me acuerdo cuando el hermano Hernández me dijo, Rubén, vas a salir con tu novia. Le dije, sí. Oh, pues espérate, voy a escoger un varón para que vaya contigo. What? Ya tengo casi 30 años y voy a necesitar alguien que vaya conmigo. Pero es que en ti sí confío, pero en el diablo no confío en él. Él todo lo sabe. Y llévate a este hermano contigo. Y pues, tengo para dos platos. Y si llevo a alguien más, son tres platos. Pero al fin de todo, puedo decir gracias, Señor, con mi mano en alto, que me esperé hasta el casarme con mi esposa. Y Dios me ha bendecido, hermanos. Dios realmente ha bendecido mi vida. No nomás mi vida, mi esposa, ha bendecido mis hijas. Dios ha sido una grande cosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estuvimos esperando en el Señor. Satanás ha querido venir y muchas veces quiso venir. Ah, nadie va a saber. Llévate a tu novia. Haz lo que quieras, nadie va a saber. Pero Dios sí va a saber. Así es la vida del cristiano. En ocasiones creemos que Dios no sabe, nadie sabe, a nadie le interesa lo que está pasando en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. A nadie le interesa. Estás equivocada, estás equivocado, mi hermano. A Dios sí le interesa. Dios pagó un precio en el Calvario por tu vida. Él pagó, y Dios no hace cosas a medias, sino Él lo hace para la vida eterna. Aleluya. Así le dice su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Eso no es cierto. Dios todo lo sabe. Dios hace las cosas perfectas, hermano. Aleluya. Le dice el Señor a sus discípulos: vamos, vamos. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. En el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ver, en que esté muerto, vivirá. Pero yo creo que eso es para los creyentes. Porque como creyente, si no sirvo a Dios como debo de servirle ahorita, ¿qué espero después? ¿Qué espero después? Pero ahorita, mi hermana, ahorita, mi hermano, usted y yo vamos a sufrir un poquito para negarlos a las cosas que en veces nos parece bien, nos gusta cosas. Pero si aprendemos a negarlos a lo que debemos de negarlos y servir a Dios como debemos de hacerle, un día usted va a agarrar su recompensa. Un día usted va a sentir la presencia de Dios. O sus hijos van a crecer y van a poder decir lo que yo digo. Por mis padres que me criaron en el Evangelio, esta palabra no regresó para atrás vacía, sino está haciendo lo que dijo que se iba a hacer. Esta palabra me dio la vida eterna, una promesa para mí. Aleluya. Usted no sabe, hermano, ni se imagina cuántas ocasiones me han hablado para que vaya y diga
unas palabras en un velorio de parientes míos, hasta mi mismo hermano. No hace mucho falleció mi hermano y tuve que ir a decir unas palabras por parte de la familia. Pero hermano, qué difícil es cuando uno no puede decir: ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera, ha guardado la fe. Aleluya, qué difícil es. ¿A dónde lo voy a mandar siendo mi hermano? Pero si voy a lo que dice la palabra de Dios, qué difícil. Yo nomás digo: falleció. No, yo no, yo le dije a mis hermanas: yo no voy a mentir por mi hermano. Esta es la palabra de Dios. Yo no puedo quitarle y ponerle algo para que se oiga bonito, le dé cosquillas a mis oídos. No, yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Pero usted y yo, hermanos, tenemos este privilegio de poder, cuando digan: el hermano Rubén falleció, aleluya, pero fue un buen soldado para Cristo. Aleluya, porque vamos a morir. Por eso la hermana de Lázaro dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto, Señor. Le dijo: si supieras quién soy yo, yo soy la resurrección y la vida. Estaba hablando con el ador de la palabra de Dios, el que tenía toda el poder y toda la autoridad en sus manos. Así, hermanos, te digo, esta tarde, esta mañana, aleluya, no hay un problema muy grande que mi Cristo no pueda resolver esta mañana. No hay una necesidad muy grande en tu vida, aleluya, que Dios no pueda resolver. ¿Sabes lo que es que Dios no puede resolver? El pecado que no confiesas. Estaba diciendo anoche a mi esposa, la estaba diciendo, el Señor me estaba hablando por la madrugada en el oído: el pecado de mi pueblo. ¿Cómo quieres que yo mande lluvias de la presencia de Dios sobre mi pueblo si mi pueblo no puede arrodillarse delante de mi presencia? Mi pueblo se ha cansado ya de servir mi nombre y nomás andan mediocre, aleluya, sirviéndome. ¿Qué pasó con tu primer amor? Yo tengo que ponerme en check. ¿Cómo se dice en español? ¿Comillas o con? En check. Chequeo. Comillas. Comillas. Y decirle a mi esposa: te amo. No nomás de boca, sino de mi corazón, te amo. Porque tú has sido buena conmigo. Yo soy el que muchas veces la ha regado, ha dicho cosas que no debo de decir, pero te amo. ¿Qué dirá Dios de mí? Hijo, yo te amo también. Nadie es perfecto, yo te amo, pero sigue adelante sirviendo mi nombre, sirviéndome. Hermanos, no hay que cansarlos. No hay que cansarlos, hacerlo el bien. Si supieras, yo soy la resurrección y la vida. Le dice el Señor: Marta, llévame. María, llévenme donde está mi amigo Lázaro. Yo quiero ver dónde lo acostaron. Yo quiero ver dónde lo pusieron. Vamos, Señor, vamos, para que tú puedas ver tu amigo Lázaro. Pero hermanos, en ocasiones los acostumbramos a esto. En veces
estamos acostumbrados, porque a eso ha venido Satanás, para robar el gozo y la alegría que Dios ha puesto en tu corazón. Aleluya. Yo cuando veo a este, a nuestro hermano este Raúl y otro niño por ahí, otro niño delgadito, que salen corriendo, casi quemando la carpeta para allá. Salen, vienen para atrás, brincan para arriba, se dan una vuelta en el aire y caen para atrás. Y Raúl es el que mueve toda la greya aquí. Es lo que los mueve. Y están corriendo y yo digo, hey, yo quisiera poder hacer esto, pero 200 libras está muy fácil levantarlas para arriba. I don't think so. Pero yo deseara ser como ellos, de poder correr los pasillos y correr y brincar y saltar. Pero yo me pongo a pensar que el día que Dios venga para su pueblo, los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo. Pero ¿qué de usted, hermano o hermana, si no están sirviendo a Dios como deben de servirle? Cuando diga Rubén López, sal de allí, sal de allí. Como le dijo a Lázaro, Lázaro, sal por fuera, Lázaro. Dice la palabra de Dios que Lázaro salió brincando, atado por unos trapos, unas garras que lo tenían atado. Pero Dios le dijo, quiten esas garras, déjenlo ir. A la voz de Dios, hasta los muertos resucitarán. A la voz de Dios, el enemigo tiene que salir de tu vida. Si tú quieres, si tú quieres, Dios puede hacer a los demonios que huyan al oír su palabra. Por eso no te canses de hacer el bien, no te canses. Porque así como usted me escucha esta mañana, téngalo seguro que un día todos vamos a fracasar. Pero muchos vamos a ir a lugares que era lo más imaginábamos. Íbamos allí. El Señor le gritó, Lázaro, sal fuera, sal fuera. Y Lázaro brincando para afuera de donde estaba dormido. Le quitaron los trapos y era un hombre libre. Así el Señor quiere quitarte las cosas que te tienen atado de tu mente, de tu corazón, de tu vida. Quiere liberarte para que tú puedas un día también lanzar, correr y brincar como estos hombres lo hacen. Dios tiene mucho que darte, mi amiga, mi hermano. Dios tiene mucho que darte. Y este día quiero invitarlos, si se ponen de pie, da una oportunidad a Cristo en su vida. Él es el único que puede hacer algo en su vida esta mañana.
Thank you.